Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas al seminario web sobre accesibilidad y vida independiente, que como ya todos sabéis se realiza con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Parálisis Cerebral 2022, un congreso que este año organizamos desde Confederación Aspace con la Federación Aspace Valencia y ABAPACE con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Fundación 11, GMP y Medirest. Bueno, antes de comenzar el seminario, quiero daros unas indicaciones sobre cómo se va a desarrollar el mismo y las herramientas existentes que tenéis para vuestra participación. Bueno, que sepáis que todos los asistentes tenéis la cámara y el micro desactivados, ¿vale? Como medidas de accesibilidad, vamos a contar con la intérprete de lengua de signos, que estará presente en pantalla durante todo el seminario. Y asimismo, durante todo el seminario tendréis la opción de poner el subtitulado, ¿vale? Si queréis, podéis activar el subtitulado en la parte inferior de la pantalla. En subtítulos, mostrar subtítulos, ¿vale? Si queréis, si lo necesitáis poner. Y luego la sesión de hoy será grabada, ya se está grabando, las compañeras lo están grabando. Y en los próximos días se os mandará un correo electrónico a todos los asistentes
al correo que habéis indicado en la inscripción del seminario, con el enlace de la sesión y los materiales que vamos a usar y que vamos a presentar durante el seminario, para que lo tengáis a vuestra disposición. Queremos que, a pesar de que sea un congreso virtual, todos y todas vosotras tengáis la oportunidad de participar activamente, y para ello os vamos a indicar los medios que tenemos. Como sabéis, abajo tenéis la opción de chat. Ya muchos de vosotros estáis escribiendo y dando los buenos días. Y nada, pues a través de este medio podéis interactuar entre vosotros, podéis comentar lo que queráis. Solo que sí pediros que las preguntas que tengáis de las presentaciones que vamos, en relación a las presentaciones que vamos a ir exponiendo, utilicéis el medio de preguntas y respuestas que está al lado del chat, ¿vale? De este modo, las compañeras van a ir recogiendo las preguntas y respuestas que vayáis teniendo, ¿vale?, durante todas las presentaciones, y al final de lo que es todo el seminario vamos a dejar un espacio para poder realizarlas y poder responderlas, ¿vale? Si por algún motivo no podéis utilizar este medio de preguntas y respuestas, podéis levantar la mano y cuando las organizadoras puedan daros voz, os darán voz, pero como os decía, igualmente será al final del seminario, ¿vale? Y nada, por último, antes de empezar, comunicaros que al final de lo que es el seminario, antes de que os desconectéis, aparecerá en vuestras pantallas un cuestionario de valoración que es muy breve, son muy, muy poquitas preguntas, como 5 preguntas, y por favor os pedimos que lo cumplimentéis, ya que nos permitirá mejorar de cara a futuras jornadas y seminarios, ¿vale? Que para nosotros es muy importante. Y nada más, bueno, si hay alguna persona que no pueda cumplimentar el cuestionario en ese momento, os lo mandaremos por correo electrónico en los días sucesivos y lo podéis cumplimentar, ¿vale? Así que bueno, ahora sí, feliz de estar hoy aquí con todos vosotros y de poder presentaros el cartel de ponentes que tenemos hoy, que es potente. Así que nada, bueno, antes de dar comienzo al seminario, sí que me gustaría compartir con vosotros y vosotras una breve introducción del seminario y ya dar paso a presentaros a todas las personas integrantes de este. Así que bueno, pues en el movimiento ASPACE estamos convencidos de que la accesibilidad es una condición previa para que las personas con discapacidad puedan vivir de forma independiente y participar en la sociedad en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía. Pero, ¿qué pensáis? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de accesibilidad? Podemos decir que la accesibilidad implica pensar y crear entornos, productos, servicios que puedan ser utilizables por todos en condiciones de seguridad y máxima autonomía. Y bueno, pues esto nos lleva a pensar en el otro término que queremos abordar aquí en el seminario, que es el de vida independiente. Si trabajamos en conseguir una accesibilidad universal por medio de adaptaciones y apoyos necesarios, cualquier persona, independientemente de su condición, podrá autogestionar todos los aspectos de su vida, ejercer el poder de decisión sobre su propia existencia y participar activamente en la vida de su comunidad, ¿no? Conforme al derecho al libre desarrollo de la personalidad en la vida particular y social, ¿no? En igualdad de oportunidades y no discriminación. La posibilidad de llevar a cabo una vida independiente es el principal objeto de la legislación antidiscriminatoria y sobre accesibilidad. Para ello es necesario estudiar en particular las necesidades de accesibilidad que tiene cada persona en función de su discapacidad, y esto lo vamos a abordar, lo van a abordar las compañeras a lo largo de sus ponencias en el seminario, las cuales pueden ir desde accesibilidad física, como bien sabéis, cognitiva y señalización de entornos, hasta la accesibilidad en la comunicación, que como sabéis es otro tema muy importante que vamos a abordar en el seminario. Dado que, como bien sabemos, sin una comunicación efectiva no hay independencia, ni autodeterminación, ni tampoco hay participación en la sociedad. Y bueno, todo esto teniendo muy presente, por supuesto, la perspectiva de género que nos va a hablar la compañera Silvia. Las mujeres con discapacidad son a menudo invisibles, como bien sabéis, en el sistema sanitario y en muchos protocolos de actuación. Y por ello es importante que se tengan en cuenta las diferencias entre las mujeres con discapacidad física, sensorial e intelectual.
y a su vez es necesario eliminar las barreras de acceso que se producen a la hora de atender a las mujeres. Por todo esto que os comento mediante este seminario, con motivo del próximo Día Mundial de la Parálisis Cerebral, nos gustaría compartir este espacio de reflexión y compartir actuaciones clave en materia de accesibilidad que consideramos están contribuyendo a aproximarnos a lo que es la auténtica accesibilidad universal. Para ello, vamos a iniciar el seminario con Silvia Lafuente de Pedro, la cual, como mujer con parálisis cerebral, experta en accesibilidad y activista, nos hablará en primera persona sobre las necesidades de accesibilidad del colectivo, las buenas prácticas que se están llevando a cabo y las futuras líneas de acción. Seguidamente iniciaremos la mesa redonda en la que abordaremos otro de los elementos clave que comentábamos en materia de accesibilidad, que es la comunicación aumentativa y alternativa. La mesa está constituida por Tamara Bustamante Sánchez, la cual junto con su logopeda Miriam Ramos nos transmitirá cómo es su experiencia mediante el uso de apoyos para su comunicación con el resto y cómo esto contribuye a promocionar su autonomía. Seguidamente, Cristina Rodríguez, mamá de Anne, como familiar nos ofrecerá su visión y experiencia en la importancia de comenzar a trabajar el acceso a la comunicación desde edades tempranas. A continuación tenemos a Soraya Muñoz, que viene de la empresa Quinera como profesional especialista en el diseño, desarrollo e implementación de soluciones tecnológicas, todas ellas personalizadas para personas con discapacidad. Nos trasladará la importancia de la accesibilidad a la comunicación, así como las herramientas que hay disponibles para ello. Y como cierre de la mesa, tenemos a Ángeles Blanco, responsable de Derechos y Asesoría Jurídica en Confederación Aspace, quien nos hablará del documento de posicionamiento sobre el reconocimiento jurídico de la comunicación aumentativa y alternativa que se ha desarrollado en Confederación Aspace, en el que se explica la importancia de los productos de apoyo que necesitan la mayoría de las personas con parálisis cerebral para interactuar con la sociedad. Y por último, para finalizar, yo misma os trasladaré un avance de los resultados obtenidos del estudio que estamos desarrollando este año sobre el acceso y uso de los SAC. Así que nada, bueno, sin más preámbulo, damos comienzo al seminario y deseando que lo disfrutéis mucho. Vale, para ello vamos a comenzar con Silvia Lafuente y Pilar Raigal. Silvia viene de Aspace León y como mujer con parálisis cerebral, experta en accesibilidad, nos va a hablar en primera persona sobre las necesidades de accesibilidad del colectivo, como os comentaba antes, las buenas prácticas y hacia dónde debemos seguir, ¿no? Como futuras líneas de acción. La acompaña mi compañera Pilar Raigal, logopeda. Mi compañera es responsable de alimentación y deglución en Confederación Aspace. Y en esta ocasión, Pilar brindará apoyo a Silvia en su comunicación en el desarrollo de esta ponencia. Así que nada, os doy la bienvenida, chicas, y adelante. Vale, las compañeras van a compartir ahora la presentación de Silvia. Vale, ahí la tenemos. Sí, nada, podéis cerrar el mensaje. Eso es, ahí ya está. No sale para... Ahí, eso. Ah, no. Perfecto. Bueno. Pues adelante, sí. Pues bueno. Mira. Buenos días. Venía. Sí, ya. Y muy Ana de la accesibilidad con la perspectiva de género. Me llamo Silvia y os voy a hablar sobre la accesibilidad con perspectiva de género. Y va en verdad
Ah, bueno, pues, soy yo, algo así, algo así, mi, las mujeres con parálisis cerebral sufrimos doble discriminación por ser mujer y por tener discapacidad. Es muy importante la accesibilidad. Entonces es muy importante la accesibilidad. Y la perspectiva de género. Y la perspectiva de género. Para la igualdad de condiciones. Para tener una igualdad de condiciones. Pasa, Pilar. Pasa, Olga. Perdonad, pero estamos teniendo un problema y no pasan las diapositivas. Ahora. ¿Por qué? ¿Por qué es importante la accesibilidad? La persona con paralisis cerebral puede ir porque si la accesibilidad no podría acceder a la isla y la niña. ¿Por qué es importante la accesibilidad para personas con parálisis cerebral? Porque sin ello no tendría accesibilidad. Y no, pues, ni amo tener una niña inexperiencia. ¿Y no podría tener una vida? Independiente. Independiente. No tengo ni trabajar en la accesibilidad en todos los ámbitos. Debemos trabajar en la accesibilidad en todos los ámbitos. Física. Ingeniería. Hay que hacer hincapié en la accesibilidad en la comunicación. No,
importante la accesibilidad para tener un amigo independiente. Es importante la accesibilidad para tener una vida independiente. La accesibilidad tiene que ser universal. O sea, la accesibilidad debe ser universal para todas las personas y no solo para una parte. Y tiene la misma oportunidad. Hay que tener una vida autónoma y tener las mismas oportunidades. Bueno, sí, accesibilidad. Si hay accesibilidad, si hay accesibilidad, podemos llegar a la misma independiente. Podemos tener acceso a la vida independiente. Es muy importante la autodeterminación. Por ello es muy importante la autodeterminación. Y no centrarnos en la discapacidad. Y hace referencia a nuestra capacidad. Como veis aquí, como está todo accesible, con toda la accesibilidad, puedo manejar perfectamente. Puedo manejarme perfectamente. ¿Qué aspectos podemos seguir trabajando para conseguir la accesibilidad? Pues tenemos que vivir en entornos accesibles para cualquier persona. También te digo que seguir trabajando en accesibilidad universal. También debemos seguir trabajando en la accesibilidad universal. Donde pensan en todo tipo de discapacidad. Pensando en todo tipo de discapacidad. Y también es muy importante. La accesibilidad de comunicación. También es muy importante la accesibilidad de a la comunicación. Para la autonomía
las necesidades del colectivo. Necesitamos apoyo y servicios. Para la vida independiente. Y con la misma oportunidad que el resto de la gente. Con las mismas oportunidades que el resto de la gente. Y pese a por el momento todo lo que está vida independiente. Y trabajar todo lo de la vida independiente. Va a conseguir la igualdad. Para conseguir la igualdad. También hay que También hay que respetar las decisiones. Aunque nos equivoquemos. Y luego también un modelo de atención social centrada. Y luego desarrollar un modelo de atención centrada. Al entenderlo hay que vivir en residencia. En las personas que viven en residencias. Y por último, al empleo sin prejuicio. Acceder al empleo sin tener prejuicios. La mujer completamente se va a tener una discriminación. De ser mujer y por ser y por tener una discapacidad. Las mujeres con parálisis cerebral tenemos discriminación por ser mujer y por tener una discapacidad. Con grandes necesidades de apoyo. Por eso. Es muy importante incluir a la mujer. Por eso es muy importante incluir a las mujeres el papel de la mujer. Y que estén seguras. Y que estén seguras. Para ello es necesario generar espacios seguros, hacer espacios seguros con cariño y iluminada. Con calles anchas y bien iluminadas. También lo es muy importante. También es muy importante. Lo aseo público. Que los aseos públicos sean accesibles. Sean accesibles. Tanto para hombres como para mujeres. Tanto para hombres como para mujeres. La cultura tiene acción. Futuras líneas de acción. Accesibilidad física
para la accesibilidad física. ¿Quién tiene que tener anda más superior a 8%? Tenemos que tener rampas no superiores al 8%. Ascensores con puertas de entrada de 82 centímetros. Elevadores eléctricos con botones fuera de la plataforma. Anchura de puertas de 82 centímetros. Apostar por puertas correderas. También hay que crear accesibilidad cognitiva. Y señalización de entorno. Como pictogramas, indicadores. Como pictogramas, indicadores. En todas partes. Y luego, en todas partes. Accesibilidad de la comunicación. Y luego trabajar la accesibilidad a la comunicación. Incluir la comunicación aumentativa y alternativa. Y ya por último, la accesibilidad me ha permitido participar en este congreso. Y ya. Ana Antonio, que me amé. Y gracias a los apoyos que me habéis facilitado, puedo hacerlo. La mujer combatiente se va a seguir. Las mujeres con parálisis cerebral seguimos reivindicando. Nuestros derechos. Y un futuro mejor. Para lograr un futuro mejor. Y conseguir la igualdad. Y muchas gracias. Por escucharme. Ayúdame. Y ayudar. Muchas gracias a ti, Silvia. Gracias por tu presentación, súper interesante. Bueno, todo lo que tenga que ver con materia de accesibilidad desde una perspectiva de género. Además un tema tan amplio y que tanto abarca y que lo has nos lo has trasladado tan bien y muchas gracias también a ti, Pilar, por el apoyo
por el apoyo prestado. Seguiremos ahí, Silvia, trabajando y avanzando por la accesibilidad de todas las personas con parálisis cerebral. Por supuesto, haciendo hincapié en la accesibilidad de la mujer, que no se nos olvide. Así que nada, muchísimas gracias. A vosotros, gracias. Vale, pues si os parece, a continuación vamos a dar paso a la mesa redonda en la que vamos a tratar la accesibilidad en materia de comunicación, como comentábamos antes, desde un punto de vista de lo que son todas las personas que integran el equipo, ¿no? que llamamos. Por un lado tenemos la perspectiva desde la visión de una persona usuaria con parálisis cerebral, con necesidades de apoyo a la comunicación. En este caso tenemos a Tamara, la cual viene acompañada por su logopeda Miriam. Y a continuación, vamos, siguiendo a Tamara, nos va a presentar Cristina, que como familia, en este caso como mamá de Anne, de una niña con parálisis cerebral. Luego vamos a tener a Soraya como profesional experta en tecnología de apoyo y comunicación aumentativa. Y para hacer este broche de oro a esta espectacular mesa, tenemos a Ángeles Blanco como profesional experta en materia de derechos. Ellas son las integrantes de esta magnífica mesa que tenemos hoy aquí, además este mes, que es el mes de la comunicación aumentativa y alternativa, así que nada, nos hace especial ilusión. Así que nada, bienvenidas a todas y vamos a comenzar con Tamara y con Miriam, si os parece. Tamara, como ya os comentaba antes, es una mujer con parálisis cerebral, usuaria de sistemas de comunicación y acude de manera diaria al servicio de centro ocupacional de la entidad Zapacé Toledo, lugar donde realiza trabajos en el taller de cerámica. Ella, junto a su logopeda Miriam, nos van a trasladar cómo es su experiencia como usuaria con necesidades de apoyo en su comunicación. Para comenzar, Tamara y Miriam se van a presentar y luego vamos a poner un vídeo que han preparado para todos vosotros. Adelante, chicas. Buenos días. Buenos días. Me llamo Tamara y me acompaña mi logopeda Miriam. Tengo 32 años. Vivo en Toledo con mi madre y mis hermanos. Trabajo en el taller de cerámica en Apace, Toledo. Ahora os vamos a presentar un vídeo donde hablamos sobre mi comunicación. Espero que lo disfrutéis. Hola, Tamara. ¿A qué edad comenzaste a usar los comunicadores? Me comunico de tres formas. Tengo lenguaje oral muy básico. Tamara, ¿qué tal estás?
uso la tablet con ratón adaptado y pulsador. Quiero. Zumo de naranja. Quiero zumo de naranja. Uso el tablero desde hace tiempo y la tablet desde unos 5 años. Tamara, ¿cómo fue la elección de tus sistemas de comunicación? Muchos de los compañeros del centro no tienen lectoescritura y no me entendían usando el tablero. Por ello, empezamos a usar la tablet con LED Metalk y al escuchar el mensaje me ayudó para mejorar mi relación con los compañeros. El tablero lo uso todos los días en el centro. Tengo problemas económicos y no tengo mi propia tablet y por eso uso diferentes sistemas de comunicación. Mamá no sabe leer ni escribir, por lo que en casa uso lenguaje oral. Tamara, ¿qué cambios te genera en la accesibilidad y vida independiente? Con la tablet mejoro mi relación con los compañeros e incluso fuera del centro con vecinos y amigos. Con el tablero también me comunico, pero necesito que alguien me ayude para poner voz. Con el lenguaje oral me comunico más rápido, pero si no me conoces no me entenderás todo. Tamara, ¿nos dices aspectos negativos que tengan tus sistemas de comunicación? Vale. Con la tablet y el tablero mi agilidad es lenta y puedes perder la información de lo que digo. Necesito ayuda para añadir pictogramas y para dar voz a lo escrito. Las frases tienen que ser cortas porque puedes olvidarte de lo primero. Solo lo utilizo en el centro. No me entienden todos o puedo despistarme y olvidar lo que decía.
Y ahora, Tamara, me vas a permitir que te haga una pregunta, ¿vale? Hemos estado viendo que tienes tres sistemas de comunicación, pero con todos ellos tenemos aspectos negativos. Me gustaría preguntarte, y ya que todas las personas nos están viendo, vean o intenten saber qué sistema de comunicación o cómo te gustaría que fuese un sistema de comunicación. ¿Te gustaría tener uno nuevo? Sí. Me gustaría poder comunicarme más rápido. Que todo el mundo entienda lo que digo sin problemas. Poder usarlo yo sola en todo momento. Y que se adapte a mi situación económica. ¿Lo repetimos todo junto? Sí, me gustaría poder comunicarme más rápido. Que todo el mundo entienda lo que digo sin problemas. Poder usarlo yo sola en todo momento. Y que se adapte a mi situación económica. Y hasta aquí nuestros comentarios. Muchas gracias, dice Tamara. Muchas gracias a ti, Tamara, muchas gracias. Oye, nos ha encantado, gracias a ti y a Miriam por el vídeo, que bueno, me ha parecido súper gráfico y se ha comprendido súper bien. Y sobre todo el que estés hoy aquí en directo y hacer ese esfuerzo, tenerte y por transmitirnos, ¿no?, la importancia de la comunicación y bueno, los pros y los contras, ¿no?, que como todo tiene. Así que nada, gracias por estar hoy aquí. Luego, ha habido algunas personas que te quieren formular algunas preguntas, Tamara, así que nada, lo dejaremos para el final, como decíamos, y luego las haremos, ¿vale? Pues muchas gracias a las dos. Vale, para continuar con la mesa, continuamos con Cristina, que como os adelantaba, Cristina es mamá de Anne, una niña con parálisis cerebral. Ellas vienen de Aspace Valladolid y Cristina, a través de su intervención, nos va a trasladar el rol tan importante que tiene la familia en este proceso. La importancia de comenzar a trabajar la comunicación en edades tempranas y las dificultades y cambios que han experimentado y que tiene desde su experiencia con su hija Anne. Bienvenida, Cristina. Gracias a todos. Adelante. Y gracias a vosotros por darme la oportunidad de dar mi punto de vista como madre. Mi nombre es Cristina, soy la mamá de Anne, una niña de 8 años con parálisis cerebral, con afectación motora, cognitiva y sensorial. Anne está escolarizada en un colegio de educación especial aquí en Valladolid, en el Colegio El Pino de Obregón. Os voy a contar a continuación cómo es el proceso de comunicación de Anne que hemos llevado a cabo hasta hoy. Pero primero quería dar las gracias a Miriam, su logopeda de Aspace, y a Marta, su profesora de audición y lenguaje en el colegio, que son las dos personas que están trabajando con ella y que nos están coordinando a la familia en este proceso.
Voy a contextualizarlo en tres etapas, la etapa hasta los 3 años, la etapa de 3 a 6 años y de 6 años a día de hoy que tiene 8. Hasta los 3 años, Anne estuvo trabajando con Miriam, su logopeda de Aspace, puesto que en su plan individualizado de atención, dentro del programa de la Junta, no tuvo atención directa en logopeda, o sea, en el área de logopedia. Cosa que creo que debe ser revisada porque la atención, cuanto más precoz es muy importante. Estuvo escolarizada durante esa etapa en la guardería, en la escuela infantil El Principito. Y bueno, en nuestro caso sí que resalto que hay una muy buena coordinación entre, desde que empezamos a trabajar con ella, desde el centro escolar, desde su logopeda de Aspace y desde la familia, cosa que es muy importante para obtener buenos resultados en el área comunicativa, bueno, y en el resto del desarrollo. En esta primera etapa se intentó afianzar que consiguiera comunicarse siguiendo la mirada, siguiendo los sonidos, expresando agrado y desagrado con el sí y el no con la cabeza, que por ejemplo el no lo decía muy claro, pero el sí le costaba, y luego era capaz también de pedirte cosas señalando con la mano. Luego pasamos a la etapa de 3 a 6 años, cuando comenzó su escolarización en el colegio. Fue escolarizada previo dictamen del equipo de evaluación y orientación, y fue la mejor opción que tenía en ese momento el Colegio de Educación Especial, dadas las características que tenía ella. Anne reconocía imágenes y pictogramas. Su primer cuaderno de comunicación se lo realizó Miriam, su logopeda de Aspace, y era un cuaderno muy pequeñito con las imágenes de papá, mamá, hermano, el personal de referencia del colegio, profesores y sus compañeros de clase. Con ella trabajábamos preguntándole, por ejemplo, ¿con quién has trabajado hoy? ¿Quién ha faltado a clase porque está malito? Normalmente las respuestas eran claras y fiables, miraba la imagen y luego te la señalaba con la mano, la acompañaba. Pero había que afianzarlo todo porque a veces pues, fallaba la respuesta. Nos dieron pautas desde el colegio cómo aprovechar los momentos cotidianos y anticipar situaciones, dándonos, por ejemplo, dándole a elegir 2 postres, 2 juguetes para que eligiera uno de los 2. Luego nos enseñaron los gestos que desde el colegio realizaban, como por ejemplo escuchar, ver, dormir, gestos básicos para la vida que aún sigue ella utilizando a día de hoy. Cuando quiere, por ejemplo, comer, muchas veces pues te hace el gesto de comer o escuchar. Se siguió insistiendo en el vocabulario que ella tenía cercano, en su reconocimiento de imágenes, pero sabíamos que conocía más, o sea, que tenía más vocabulario. Entonces se le amplió su cuaderno de comunicación desde su profesora de audición y lenguaje del colegio en coordinación con la logopeda de Aspace. También tenía una tablilla de velcro de pegar que se la realicé yo conforme a los consejos que me daban desde las profesionales para poder poner los pictogramas. Luego vino la etapa de 6 a 8 años con la pandemia. He de decir que tuvimos suerte de no sufrir ningún retroceso a ningún nivel y siguió avanzando sobre todo en sus habilidades comunicativas. Tuvo muy buena respuesta, hicimos sesiones de videollamadas con Miriam y con Marta. Como le gustan mucho las tecnologías, pues la verdad que tuvo muy buena respuesta y una evolución satisfactoria. Sí que es verdad que fue muy importante el punto familiar, el apoyo, porque al tener grandes necesidades de apoyo, las sesiones tenía que estar siempre acompañada. Se le incorporó el cuaderno a todas las opciones comunicativas, lo teníamos que llevar siempre encima, pero se fue haciendo un cuaderno nuevo que nos realizó Miriam y que yo le he bautizado de forma cariñosa como el libro gordo de Petete, y era un libro que eran pictogramas del tamaño de diapositivas que estaban organizados por campos semánticos, por nombres, por verbos, por adjetivos, por sentimientos.
por lo que veía ella en la tele, esos pictogramas estaban impresos, plastificados y luego metidos en fundas de diapositivas. Y cada funda de diapositiva tenía 40 diapositivas y tiene el libro que aún se sigue utilizando a día de hoy en las sesiones de logopedia en Aspace y a veces en casa, unas, por lo menos yo calculo que unas 20 o 30 hojas, por eso lo del libro gordo de Petete. Vimos que ese libro no era muy funcional porque al final teníamos que estar con él encima, era muy, muy grande, tenías que estar sacando las diapositivas, era muy lento la forma de comunicar porque ella a veces hasta se enfadaba porque claro, se daba cuenta que ella era más rápida haciéndote el gesto que teniendo que buscar el pictograma, ponerlo en el velcro, en la tablilla. Muchas veces me anticipaba y cuando íbamos a algún sitio, pues íbamos por la tarde, por ejemplo, a pasar la tarde al centro y al Corte Inglés y a merendar, pues yo ya sacaba los pictos previamente que íbamos a utilizar y íbamos poniendo las frases y haciéndolas entre ella, yo o quien estaba con ella. Entonces, de forma coordinada se valoró cambiar a un sistema de comunicación, pero con tablet. Entonces le pusieron desde el colegio el comunicador Let Me Talk con 7 años, aunque ya lo estaba usando en el colegio, en las sesiones que trabajaban con ella. Y se instaló la aplicación también Kids Place de control parental, porque lo que hace Anne, como es una niña muy despierta y con las ideas muy claras, pues si no te quiere contar nada con la tablet, se sale de la tablet y se pone a ver vídeos de YouTube, a buscar en la galería imágenes, fotos que te está enseñando, que le apetece enseñarte una foto. Entonces ponemos el control parental para que ella solo pueda usar el comunicador y las aplicaciones que tiene del colegio, pues para trabajar o para jugar. Hemos ido anticipando las actividades que realizamos y seguimos ampliando vocabulario con ella. Sí que es verdad que tiene muy buena memoria visual y muy buen reconocimiento y comprensión de las imágenes y pictogramas que se le ponen por delante cuando se las ponen por primera vez, ella se queda con ellas en su cabeza. Estamos creando estructuras más completas porque ella tiende a omitir los verbos cuando se expresa en la tablet, entonces se lo recordamos que tiene que hacer la frase entera. Nuestro objetivo es que se pueda expresar para que sea entendida y lograr una mayor inclusión en su entorno y potenciamos todas sus habilidades comunicativas. Nos da igual que haga un gesto en un momento determinado, como te señale el pictograma, como lo busque con la tablet. Sí que es verdad que depende en qué situación está y en qué contexto, pues en casa muchas veces para ella es más rápido pedirte el pis con el gesto o comer que ir a buscar la tablet si en ese momento justo no la tenemos a mano. Y sí que le reforzamos socialmente cada intento comunicativo que hace. Y por último, tengo unos puntos importantes para recalcar. El primero es trabajar lo más precozmente posible para poder adquirir las habilidades en el sistema de comunicación, que desde los programas de atención temprana actualmente no se contempla la actuación directa por parte de profesionales, por lo menos en nuestro caso así fue, teniendo una pluridiscapacidad. Luego, trabajar de manera muy coordinada entre profesionales y familia. Yo creo que eso es un punto muy, muy importante para que la evolución sea positiva y que la familia tenga acceso suficiente y se valore el sistema más adecuado en cada caso y momento de sistema de comunicación. Luego, que los profesionales, tanto de atención temprana como profesores de audición y lenguaje, estén formados en sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, que los SAC, los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, estén formados en SAC, en estos sistemas que tengan información. Ahora mismo que se está poniendo la diapositiva me estoy acordando, este es el primer cuaderno que le hicieron a Anne. Muy importante que los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación estén financiados por igual en todas las comunidades autónomas y que todas las familias tengan un acceso ágil, rápido y coordinado de estos sistemas
porque actualmente pues no hay aún la suficiente información y pues esto está un poco como en un... no está muy claro aún lo de los sistemas. Y un punto, el último que quería incidir, es que sin comunicación no hay inclusión para nuestros niños y niñas y ellos mismos no pueden potenciar su toma de decisiones. Y bueno, no sé si he ido muy rápido, muchas gracias y más o menos es lo que os quería contar de la comunicación de Anne. Sí, Cristina, muchas gracias. En tu presentación estaban poniendo ahora que teníamos algunas imágenes. No sé si quieres que las pongamos... Si quieres poner alguna como estaba, me había aprendido un poco porque sí. Pues entonces no quería seguir porque si seguía el PowerPoint me queda... Esto, por ejemplo, es haciendo juegos de causa, os puede hacer como un poco comentar alguna imagen que pongáis. Sí, gracias. Pues aquí como 3 años tendría algo así, haciendo juegos de causa y efecto con el de Grid, con la logopeda de Espace, que es como un poco primero comenzó, aparte de comunicar con los pictos que ya llevaba pequeños a mano en el cuaderno, pues potenciaba mucho pues eso, la atención de ella, porque primero en la etapa más temprana, aunque no lo he puesto uno de los puntos, sí que era centrar un poco la atención, que aún así... teniendo 8 años es muy dispersa y se suele ir un poco pues, a sus campos de interés más a lo que tiene que hacer. Sí, pasamos. Esa es otra, jugando un poquito más mayor, pero también haciendo el mismo juego. Este es un cocodrilo que tienen que le gusta mucho, entonces es una forma también, le sacaban, tenía su cocodrilo, la foto del cocodrilo, y entonces, por ejemplo, si le van a meter los dedos, pues también sacaban el picto de la boca, qué quieres hacer, y todo con el libro que os he estado comentando, el libro gordo de Petete, que es el último que ha tenido y donde había muchos, muchos pictos que eran los mismos del comunicador de Aspace, pero sacados en papel. Entonces todos los pictos, es un trabajo de chinos porque todos los pictos llevan por detrás un velcro, lo tengo aquí, lo que pasa es que si tiro del cuaderno igual no os lo voy a poder enseñar porque se me va a ir la luz. Podía hacer la prueba, cada picto es chiquitito y lleva su velcro para pegarlo en una tablilla del tamaño más o menos de la alfombrilla del ratón, pues entonces yo le puse 2 tiras de velcro y cada picto se puede pegar con las tiras. Voy a intentar, aunque me quede un poquito sin luz, mientras paséis alguna diapositiva para sacarla y que la vean. Por ejemplo, la de Anne os he sacado. No sé si nos refleja un poquito. Pues es sí, pero se ve. Un picto y detrás lleva un velcro. Entonces, pues, como lo llevo encima, para que os hagáis una idea y no es una exageración, el libro gordo de Petete. Van todos los pictos. Entonces, la verdad que sí que con este hemos trabajado muy bien, pero como os he dicho, no es muy funcional. Esa es la tablilla que yo le hice y estos son los pictos que os estoy enseñando ahora. De Anne. Con material, por ejemplo, de Navidad. Llegaba Navidad, pues todo el vocabulario de Navidad. Estos son tirafrases que os he comentado, que también las tengo aquí. Como me he traído el cuaderno, por si se podía enseñar. Pues un montón que le hacía, que también la seguimos utilizando a veces para anticipar. Entonces, por ejemplo, nos vamos a la cama, pues le pongo y le digo, ¿dónde vamos a ir? Anne va a ir a la cama, porque sí que es verdad que sigue, lo va haciendo más, pero le cuesta, ella sigue omitiendo muchas veces los verbos. Le cuesta, lo intenta, pero su tendencia es... pues claro, la comunicación es un poco más complicada para ellos y lo más fácil es pues leche, galletas, en vez de decir quiero comer galletas. Estas son una pantalla de del comunicador de Aspace, que es los mismos pictogramas que tiene ella en este cuaderno. Estos son, me mandaba a mí esta hoja ya cuando ya estaba hecha la base y lo que he puesto, yo recortaba el pictograma, yo lo plastificaba en casa, le ponía el velcro por detrás y lo metía en la funda de las diapositivas. O sea que la familia es muy importante en esta etapa.
este es cuando, bueno, aquí es porque es de la semana pasada, porque a una amiga, a Anne, le gusta el grupo Taburete, entonces le está poniendo a mi amiga, lo tiene puesto el picto de Willy Bárcenas, entonces tiene puesto a Anne le gusta a Willy, que no se ve, le puso a Anne le gusta a Willy. Esto es, por ejemplo, otra forma de comunicación que se ha puesto la foto. Esto es en el Corte Inglés este verano. Entonces, pues nos fuimos a merendar porque Anne tiene mucha vida social. Entonces, pues tú le das la hoja. Claro, leer no lo lee, o sea, pero ella pues te busca lo que quiere comer. Pues dice, yo quiero la Coca-Cola o yo quiero el sándwich y te lo señala. Esto es con un cuento, esto no sé si tendría 5 años, yo creo por ahí, y es con un cuento que le compré yo por internet, que es personalizado, se equivocaron y nos pusieron a Nel en vez de a Nel. Entonces sale su carita en algunas hojas, es como, es un cuento de Disney y el de, no me acuerdo ahora qué cuento, el del robot, pero sale de vez en cuando el pictograma como si Anne estuviera en la historia. Entonces ahí se ve un poco el primero, entonces... lo compramos también, que tiene algunos, está muy bien la página donde los compré, que vienen cuentos con pictogramas para iniciar un poco pues, la comunicación, o están enfocados pues, a los niños con problemas de comunicación. Esto es en Aspace con el comunicador que tiene ahora Let Me Talk, y trabajando, pues están haciendo actividad yo creo de la fruta, y le ha puesto allí las frutas y le habrá dicho lo que quiere merendar o quiere jugar, porque veo que desde aquí aún lo veo, quiero jugar, y le ha puesto plátano, pues le pone todas y para que escoja el plátano. Este es el libro que os estoy enseñando directamente, ahí estaba pues diciendo, por ejemplo, me duele, pues dicen, ¿te duele algo? ¿Qué te duele? O estábamos repasando porque esto les costó un poco asimilar la parte de adjetivos, que a veces pues igual si le decía, no distinguía entre aburrido y cansado, feo y guapo sí, pero por ejemplo aburrido y cansado pues le daba igual aburrido que cansado, le daba igual una cosa que otra. Entonces a veces trabajábamos en casa después de la sesión, esto es durante la época yo creo aún de pandemia, que hacíamos las sesiones online con Aspaz. Aquí seguimos igual, es lo mismo, pues íbamos repasando un poco, porque también a veces lo usaba para jugar un poco. Esto es en una sesión porque le gustan mucho los juegos de imitación a Anne. Entonces fue a Aspace y era cuando aún llevaban calzas y gorro, yo creo. Y entonces pues, yo me he puesto las calzas y el gorro como María. Aquí es, por ejemplo, pues cogemos el comunicador, pero a la vez pues... vamos a ponerle los ojos, Anne, ¿dónde están los ojos? Pues buscamos en el comunicador, ¿qué quieres ponerle? Los ojos, pues para que ella busque con el comunicador, y estábamos jugando con un juego de imán. Aquí también con la misma tablet, bueno, es la primera que tuvo, o sea, la que tiene ahora se quedó solita la anterior, era una Samsung, que es cuando metieron el programa. Entonces ya la teníamos, era una que teníamos en casa y ya no dejó ni actualizar y cambiamos, pero es lo mismo que está usando ahora. Esta es con la amiga que tiene este año del cole, que le gusta mucho, entonces está fijada con su amiga. Yo a hacer videollamada a Leire. Y bueno, estas son las conclusiones, lo que ya he comentado antes, que es muy importante, sobre todo desde los programas de temprana, que yo creo que no se contempla. No sé por qué ni el motivo, porque yo como soy madre no soy ni jurista, ni soy política, ni soy nada. Pues desde los programas de temprana, sobre todo desde mi comunidad estoy hablando, porque ya sabemos que cada comunidad es diferente. Pues Anne no tuvo acceso, como yo he dicho, bueno, Anne y el resto de niños que tengan, ya pueden tener una parálisis cerebral, otro tipo de discapacidad, sobre todo pluridiscapacidad, pues no tienen contemplada la atención precoz en el área de la comunicación. No sé por qué. No sé el motivo, porque yo he intentado pedir la respuesta y no me la han dado. O sea, he intentado llegar a las personas que llevan eso, pero... no me dan la explicación, que me gustaría que alguien me la diera, si puede ser. Que los profesionales, porque si no empiezas desde el principio, pues mal andamos con ellos. Y los profesionales que estén bien formados, bueno, entiendo que los que atienden en atención temprana deben estarlo, pero
Lo digo porque, claro, si Anne no tuvo el acceso a atención temprana, entiendo que no tendrían profesionales formados para ello. Digo, no lo sé. Y en los colegios lo mismo, que haya los de audición y lenguaje, está claro, me imagino que tendrán esa formación, pero también el resto de personal y de profesionales, porque sobre todo en un cole ordinario, en un cole de educación especial, hay más especialistas, pero sí que en los coles ordinarios a veces cojean de apoyos. Entonces, Anne la meto allí y se irían corriendo, sinceramente. ¿Para qué? Consensuar un equipo, que eso sí que es muy importante también entre la familia y los profesionales. Yo creo que, aparte de los otros puntos de arriba, que es muy importante que comiencen pronto, sin que la persona, la familia, o sea, la persona, familia y profesionales hagan un equipo, si todo va organizado y hay una coordinación entre eso, seguramente va a ir todo rodado y hacia adelante. Y que los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación estén financiados por igual y que haya un tratamiento igual, un protocolo común en todas las comunidades autónomas. Porque pasa muchas veces con otro tipo de como el catálogo ortoprotésico, que al tener competencia las comunidades autónomas en sanidad, educación, servicios sociales, luego cada comunidad lo adapta, el presupuesto lo gestiona como mejor le viene. Y a veces pues no accedemos muchas veces los usuarios a muchas cosas por eso, por las trabas burocráticas que nos ponen. Y luego lo que he puesto en mayúsculas, sin comunicación no hay inclusión posible ni pueden potenciar su toma de decisiones. Así es, muchísimas gracias, Cristina. Me ha encantado tu presentación. Efectivamente me quedo con la importancia de y la figura, ¿no?, del rol de la familia, porque sin ellos, sin vosotros, no hay equipo y la evolución y la intervención sería otra. O sea, se ha quedado muy clara con tu presentación el nivel de implicación y que gracias al trabajo que realizáis, ¿no?, también desde casa, no solamente desde el centro, pues la evolución en este caso en Anne pues es otra. Entonces, bueno, que es fundamental. Así que muchas gracias por transmitírnoslo, por hacerlo también tan gráfico. Bueno, es que me he roto el hielo con lo del final. Y bueno, pues visibilizar la importancia del rol de la familia. Así que nada, bueno, pues vamos a continuar en esta mesa redonda de comunicación aumentativa y alternativa con Soraya Muñoz. Ella es experta en tecnología de apoyo, viene de la empresa Quinera, anteriormente conocida como BJ Adaptaciones, y bueno, colabora con Aspace, bueno, yo creo que si no todos los que estáis aquí, la gran mayoría la conocéis porque trabaja en Aspace también y bueno, venimos colaborando con ellos y en concreto con ella desde hace mucho tiempo. Y así que ella, bueno, conoce bastante bien las necesidades de nuestro colectivo. Ella nos va a trasladar desde su visión profesional porque es importante comenzar de manera temprana a intervenir en la comunicación para favorecer el desarrollo de cualquier niño y niña, la comunicación de baja y alta tecnología, y así como la importancia de su uso en todos los contextos, ¿no?, de la persona para poder conseguir esa verdadera accesibilidad de la que estamos hablando hoy. Gracias de corazón, Soraya, por estar aquí y te doy paso. Gracias a ti, Patricia, y gracias una vez más a Confederación. Yo sabéis que aquí me siento en casa, así que encantada de la vida. Y saludar a, como dice Patricia, a todos los conocidos que tengo por ahí, que ha habido alguno también que he ido saludando en el chat. Así que, pues, para los que no me conocéis, como dice Patricia, soy asesora de tecnología de apoyo de Quinera. Los que nos conocen seguro que es más por BJ Adaptaciones, pero bueno, que nos vayamos familiarizando también con este nuevo nombre que tenemos. Pero aquí seguimos haciendo un poco lo de siempre y apostando por el tema de la comunicación alternativa aumentativa.
dar las gracias a Confederación por poner el foco en este tema, que a mí me parece fundamental y necesario que se abra el debate, que hablemos de esto, que ya se ha dicho con algunos de los ponentes de esta mañana, todos estupendos, que hay falta de información y falta de conocimiento de lo que supone el tema de la comunicación alternativa aumentativa. Y algunas de las barreras que se encuentran las personas que son usuarias de estos sistemas de comunicación vienen precisamente por esto, por esta falta de información y de conocimiento, ¿no? Sigue siendo una cosa todavía no tan de dominio público, así que poner el foco en esto creo que es importante simplemente por un tema de difusión y de abrirles estas barreras a las personas con comunicación aumentativa. Voy a compartir una presentación. Yo sabéis que me sigo poniendo nerviosa cuando una presentación y más en este foro, que para mí es tan importante. No quiero enrollarme mucho, ya sabéis que lo mío es hablar mucho, pero no quiero enrollarme mucho. Lo que sí que quiero es ir a unos puntos que creo que son importantes en el tema de la comunicación alternativa aumentativa en edades tempranas. Se ha tratado ya, de hecho, Cristina ha hablado mucho de este tema, ha puesto varios ejemplos, y hablando también de la coordinación con familias, que obviamente esto es fundamental. Entonces, lo que quiero es, sobre todo, lanzaros estas cuatro ideas, que en muchos de los casos, y a lo mejor Cristina de alguno de estos de los motivos por los que la atención en atención temprana no se empieza con el tema de comunicaciones, también porque seguimos a día de hoy arrastrando todavía sí algunos mitos que hacen que se retrase muchas veces el empezar con sistemas de comunicación alternativa aumentativa. Así que quiero hablaros de estos cuatro puntos fundamentales que vamos a verlos un poquito más explicados, pero que yo creo que son cosas muy básicas que tenemos que tener todos presentes. El primero, del tema de los prerequisitos. No hay prerequisitos para beneficiarse de la comunicación alternativa aumentativa. Esto es algo que ha ido frenando mucho el hecho de poner un sistema de comunicación, el tener que cumplir una serie de cosas o de requisitos previos antes de poder beneficiarse de un sistema. La comunicación alternativa aumentativa es muy amplia. Se ha hablado también de muchas cosas. Cristina hablaba de la comunicación multimodal, de poder utilizar distintos recursos o distintas formas de comunicación en distintos contextos. ¿Esto es bueno? Por supuesto que sí, y esto ya es beneficio de la comunicación alternativa aumentativa, desde niveles más básicos a niveles más avanzados, da igual. No, pues tenemos que ser nosotros los que pongamos esta barrera inicial de poder empezar a beneficiarse de la comunicación alternativa aumentativa. Esto es algo que se viene arrastrando mucho desde hace mucho tiempo. De hecho, hace tiempo también lo que se ponía era una fecha, ¿no?, una edad sobre la que hay que empezar a trabajarse. Empezaban o se ponía el foco en otros ejemplos, en otros recursos antes, potenciando siempre la comunicación oral, pero esto lo vamos a hacer siempre. De hecho, ahora vamos a ver que los sistemas de comunicación alternativa aumentativa, y en concreto los que tienen salida de voz, potencian todo el tema de la comunicación. Solo por hacer una referencia, en esta publicación de Carol Zangari, que dice que nadie puede aprender un idioma sin al menos estar expuesto a él. Si queremos que los niños no verbales o mínimamente verbales aprendan a usar comunicación alternativa aumentativa para expresarse, necesitan acceso a las herramientas y a la intervención que lo permita. Cuanto más retengamos el acceso a estas cosas, más tiempo se les impedirá a estos niños aprender el idioma. Al final, un sistema de comunicación es complejo, y es complejo como un idioma. Entonces, si limitamos o si ponemos barreras al inicio en esto, al final lo que estamos haciendo es retrasar este aprendizaje. Os animo también, a quien le interese, a revisar más bibliografía que hay sobre este tema. El artículo de 2005 de Comunicación Alternativa Aumentativa y Intervención Temprana, de Miriam Ronsky y Rosevic, que ayudan un montón a entender esta parte de los mitos que os estoy diciendo. En el mito 3 habla expresamente de esta parte, de los prerequisitos. Así que, bueno, que tengamos más conciencia también que hay investigación sobre este tema que nos dice precisamente esto, ¿no?, que no tenemos que poner nosotros la barrera previa de los prerequisitos. Más allá de esto, otra cosa que a día de hoy yo creo que me sigo encontrando
puede ser que cada vez menos, pero aún así nos lo seguimos encontrando en el día a día, es este pensamiento de que si ponemos un sistema de comunicación alternativa aumentativa va a impedir o retrasar la aparición del lenguaje oral, ¿no? Esta parte de vamos a esperar a ver si aparece el lenguaje oral, no vaya a ser que si ponemos un sistema nos acostumbremos a utilizar el sistema y no queramos utilizar la comunicación oral. La comunicación oral es la más rápida. Entonces, si podemos utilizar el lenguaje oral, lo vamos a acabar utilizando. Y de hecho es que en la comunidad científica realmente no hay ningún debate sobre este tema. Esto ya se entiende que es un falso mito, hay estudios que lo avalan, entonces ni perjudica ni retrasa la aparición del habla. De hecho, lo que se ve en estos estudios es que en algunos de los casos ayuda. En el peor de los casos ni mejora ni empeora, pero en algunos de los otros casos lo que hace es incentivar, apoyar y ayudar el desarrollo del lenguaje oral. Potencian la interacción social, lo hemos oído ya mencionar, el poder comunicarme con los compañeros, el poder tener unas relaciones sociales más ricas, el permitir al final el desarrollo del usuario de forma independiente en la modalidad que luego vaya a utilizar para comunicarse más adelante, esto no nos importa, pero la herramienta la tiene que tener cuando la necesita, que es desde el principio. Por eso el mejor momento para empezar a utilizar un SAC es cuanto antes. Y esto de estar esperando a ver si aparece el habla va a ser siempre contraproducente para el usuario. Yo recuerdo una conversación con una familia que me decían pues, esta parte de que les estaban aconsejando el esperar a ver si aparecía el lenguaje oral, no vaya a ser que nos metamos en un sistema y dentro de 3 meses vaya a aparecer el lenguaje oral, y la mamá me decía, pues hacemos una fiesta, ya está, se aparece el lenguaje oral, no me importa, pero mientras, ¿qué hago? En este periodo de tiempo hasta que, pongamos en el mejor de los casos que sí que aparece después el lenguaje oral, mientras, ¿qué hago para comunicarme con mi hijo, ¿no? Entonces, esta es la parte que tenemos que tener en cuenta, de que no podemos esperar a que aparezca, porque mientras la persona tiene que comunicarse igual. El tema fundamental, ¿no?, de este congreso, el decidir sobre nuestra vida, la autodeterminación, que a lo mejor va a haber personas que realmente no vayan a poder físicamente realizar la acción, pero sí que van a poder tomar decisiones con respecto a esto. De hecho, decía Silvia esta mañana una frase que me he quedado de tu ponencia, Silvia, de respetar las decisiones aunque nos equivoquemos, que me parece fundamental, ¿no? ¿Cuántas veces se le niega a las personas que no tienen voz, por decirlo así, que no tienen esta voz, el tomar decisiones, o tomamos la decisión por ellos cuando vemos que a lo mejor es una decisión equivocada? El derecho a equivocarse es otro de los derechos fundamentales que nos da el tema de la comunicación. De esto estamos hablando, de tomar el control. De tomar el control participando, eligiendo, creciendo, comunicando y sobre todo diciendo no a la indefensión aprendida desde el minuto uno. Esta indefensión en la que nos hace pensar que somos espectadores de nuestra propia vida y en el entorno van pasando cosas y no podemos decidir, pues ¿cómo evitamos que esto ocurra? Decidiendo, eligiendo, participando desde el principio, tomando el control. En Quinera, en BJ, desde hace mucho tiempo venimos trabajando en este modelo que seguro que conocéis del círculo de autonomía, trabajando desde la percepción hasta la autonomía, parándonos en esta parte de autodeterminación, porque creemos en esto concretamente, en que las personas deberían todas poder tomar decisiones por su propia vida, de su propia vida, y esto se hace si no hay comunicación, no podemos hacer tomar decisiones, ¿no? La tecnología nos apoya mucho en esto. Tenemos la suerte de que los desarrollos tecnológicos que tenemos actualmente acompañan y apoyan para que muchas personas puedan ahora tener una comunicación que en otros momentos no lo hubieran podido tener. Da igual por dónde empecemos, pero que lo importante, y tenemos que entender que cada usuario tiene que tener su sistema, que no hay soluciones estándar y que podemos empezar por materiales sencillos, tecnológicos, no tecnológicos, basados en papel, pero esto va a depender de las características de la persona y en lo que nos tenemos que fijar, o deberíamos, ¿no? Teóricamente han salido varios temas también de financiación y demás, que esto sigue siendo un hándicap a día de hoy, en algunos casos, pero que no deberíamos tomar las decisiones, yo creo que en esto estamos todos de acuerdo, basados en estas cosas, sino en lo que necesita la persona en cada momento, las características que tiene, las necesidades y las capacidades.
Y como os decía, que las soluciones no son estándar, que pueden ir cambiando y van a ir cambiando a lo largo del tiempo, y lo que hoy necesita una persona puede ser, probablemente no sea lo mismo que necesite dentro de 5 años. Entonces, cuando ponemos un sistema de comunicación, está bien que hagamos esta reflexión, porque ya, como hemos comentado antes, el conocer y el aprender un sistema de comunicación es un trabajo largo. Entonces, no tiene mucho sentido que a una persona que ya tiene dificultades en la comunicación le vayamos cambiando el sistema porque se nos va quedando corto. Entonces, lo ideal es que pensemos qué va a necesitar a largo plazo esta persona para poder comunicarse. Los beneficios son claros, los beneficios de un comunicador con salida de voz se han comentado también, Tamara lo decía, ¿no? Que se puede comunicar con más interlocutores cuando utiliza la tableta, porque algunos no tienen lectoescritura, no la entendían. Disminuyen la frustración por no habernos entendido. Como tengo que depender de que si tengo un comunicador que no tiene salida de voz, de que el interlocutor lo conozca, puede ocurrir que haya estos malos entendidos porque no sepa bien cómo se utiliza mi sistema o no esté interpretando bien lo que digo. Al final nos hace a la persona más autónoma. Puedo interrumpir, puedo saludar, puedo decir que no, puedo irme, y facilita la conversación en grupo, que es otra de las cosas que también se ha comentado. Así que una de las ventajas claras, aparte de todo esto, es que el dispositivo, si tiene salida de voz, puede también ayudar al procesamiento auditivo y por supuesto entonces ayudar también al lenguaje hablado. Más cosas que nos ayudan, pues que tenemos un modelo consistente entre este aprendizaje motor, comunicación, sonido, que nos va a permitir y nos va a reforzar en todo el aprendizaje de la comunicación. Mejora la producción del habla, facilita el desarrollo del lenguaje y nos ayuda también en una transición, si el usuario va a hacer todo el desarrollo a través de pictogramas, a llegar a ortografía, a llegar a la lectoescritura, que al final esto nos va a abrir muchísimas puertas, tanto a nivel de aprendizajes, como de todo un mundo que hay detrás, ¿no? Con redes sociales y demás. Entonces, toda esta ventana que nos abre la lectoescritura es algo que no es ni mucho menos desechable desde el primer momento. Y por supuesto nos da una conversación, una comunicación más ágil. Yo diría que todos los ponentes antes de que haya hablado yo han hablado de esto, ¿no? De hablar de una forma ágil, de poder comunicarme de una forma sencilla y que no tenga que suponer mucho tiempo. Os voy a poner un vídeo, igual se os hace un poquito más largo de lo que pensáis, es un vídeo que no está editado. Os voy a presentar a una nena, que bueno, más bien una chica estupenda, se va a presentar ella, ¿vale? Os pongo el vídeo y luego os comento un par de cositas que a mí me parecen muy interesantes del vídeo. La primera pregunta, ¿cómo te llamas? Chaima. Chaima, muy bien. ¿Y cuántos años tienes? Has mandado un beso a la cámara, eso me encanta. ¿Cuántos años tienes? 7. 7 años ya, Chaima, es que eres muy mayor. Muy bien. Y cuéntanos, ¿qué cosas te gustan? Hay alguien atrás, pero funciona bien. Me gusta. ¿Sabes poner descanso, Shaima? ¿Y busca? No. Una cosa.
No, es otra cosa. Ah. Me gusta más. ¿Cómo es que yo no tengo ni idea de esta palabra? Sí. Unicornio. Ah, ¿te gustan los unicornios? Unicornio. Genial. Un par de cositas, solo puntual, que entendáis lo que ha pasado en este vídeo. Yo creo que esta es Chaima. Chaima tiene muy claro lo que quiere decir desde un primer momento cuando le preguntan qué cosas le gustan. Fijaos, ¿no?, el tiempo que ha tardado Chaima en realmente poner lo que quería, pero yo creo que además está bien que pensemos cuánto tiempo ha tardado y en realidad cuánto tiempo hubiéramos podido pasar haciendo un barrido auditivo de venga, ¿qué es? ¿Un animal? ¿Una cosa? ¿O no sé qué? A lo mejor nos ponemos a decir todos los animales que se nos ocurren y no sé a vosotros, pero a mí a lo mejor decir unicornio hubiera sido el último de los que se me hubieran ocurrido, si es que se me ocurre en algún momento. Así que en realidad una de las cosas que es probable que hubiera pasado es que hubiéramos desistido o ella hubiera al final dicho, bueno, da igual. Y ella lo que quiere decir es que le gustan los unicornios. Lo que ha pasado además es que se ha puesto a buscar por su sistema si tenía en algún sitio el unicornio, que ha sido cuando ha mirado a la hermana sabía lo que ella quería decir y le ha dicho, pues escríbelo. Y ahí hemos visto cómo ha utilizado también otra herramienta, que es el teclado con la lectoescritura, para escribir que a ella lo que le gusta es el unicornio, que le gustan los unicornios. Entonces, Chaima tiene un comunicador con pictogramas, con un acceso por mirada y, bueno, pues no, tiene muchas cosas que decir. Yo creo que esto ha quedado claro. Y el hecho de tener este sistema de comunicación pues nos permite o le permite a ella decir cosas como poder presentarse, decir la edad que tiene y, por qué no, que le gustan los unicornios. Así que nada, por mi parte nada más. Daros las gracias y dar las gracias una vez más a la organización por poner el foco en esto y por contar conmigo para hablar en esta mesa redonda tan, tan potente y tan interesante de comunicación alternativa aumentativa. Muchas gracias a ti, Soraya. Gracias, qué gusto, Patricia, siempre escucharte. ¿Verdad? Gracias. Un gustazo. Nada, bueno, pues sin deciros que recordaros, ahora que estamos aquí en este punto, en este momento, cambiando de ponente, y ahora os presento a Ángeles, recordaros que cualquier pregunta, cualquier cosa que queréis comentar, podéis utilizar el canal de preguntas y respuestas, ¿vale? Que al final de la mesa y de la siguiente intervención vamos a dar paso, ¿vale? Para crear ese foro. Así que nada, si tenéis preguntas que tengáis hasta ahora o para Soraya o para ahora que viene Ángeles, que seguro que surge alguna, utilizar este canal. Pues nada, sin más, voy a dar paso a Ángeles Blanco, mi compañera Ángeles Blanco. Ángeles, aquí la tenemos. Ángeles Blanco, delegada de Derechos Humanos y coordinadora de incidencia en Confederación Aspace. Ella nos va a hablar de la comunicación aumentativa y alternativa como vehículo de inclusión de las personas con parálisis cerebral. Y bueno, para mí, nada, darte las gracias, que como sabes es un placer que estés hoy aquí con nosotros. Y nada, te doy paso. Buenos días a todas y a todos y muchas gracias a ti, Patricia, ¿no?, por darme la oportunidad de estar aquí también, porque ya sabes lo mucho que me importa la comunicación aumentativa y alternativa. O sea que muchas gracias.
Vale, yo os voy a hacer una pequeña presentación en la que os voy a detallar por qué considero que la comunicación aumentativa y alternativa es el vehículo de inclusión o está siendo en ocasiones una situación por la que se excluye a las personas con parálisis cerebral usuarias de comunicación aumentativa y alternativa. A ver. Recordar en ese sentido, no me voy a detener mucho, voy a hablar de discriminación, de violencia y una vez a la luz de todo esto, de que sepamos qué está pasando en la realidad de las personas con parálisis cerebral, simplemente reflexionar sobre qué cambios tendríamos que introducir para que esta situación varíe, ¿no? Y varíe en beneficio de las personas con parálisis cerebral. Quiero simplemente poner en valor que cuando hablamos de comunicación aumentativa y alternativa, de hecho yo en algunos foros ya divulgativos comienzo a decirlo así, estamos hablando del lenguaje de las personas con parálisis cerebral y estamos haciendo esto porque el 98% de las personas con parálisis cerebral tenéis una situación de disartia asociada a vuestra pluridiscapacidad. ¿Esto qué quiere decir? Pues cierta dificultad en la articulación del lenguaje, con lo cual creo que es muy importante no solo poner el foco en la comunicación alternativa, que se usa por una de cada cuatro personas con parálisis cerebral, sino también en la comunicación aumentativa, porque aunque exista oralidad por parte de las personas con parálisis cerebral, lo que está sucediendo en la práctica es que en contextos exteriores, como por ejemplo el médico, la médica, el ámbito educativo que ha salido, la relación, por ejemplo, con la administración, con un ayuntamiento, el tema del acceso a justicia, que haré cierta referencia a esto, pues ahí esas personas que no conocen a las personas con parálisis cerebral, que no conocen su forma de comunicarse, no siempre les comprende. De ahí la importancia de también hacer énfasis en la comunicación aumentativa, que es simplemente mantener la oralidad de la persona con parálisis cerebral, complementar, aumentar con algún elemento. Pues ya sea una palabra escrita, ya sea un gesto, ya sea un pictograma, una fotografía, lo que sea que la persona necesite y pueda emplear. Voy a poner el foco en las situaciones de discriminación que vivís las personas con parálisis cerebral por emplear comunicación aumentativa y alternativa. Hace poco presentábamos un estudio, este año, ya por marzo, y constatábamos que 3 de cada 4 personas con parálisis cerebral habéis vivido alguna situación de discriminación a lo largo de vuestra vida. Y además hacíamos evidente algo a lo que se refería Silvia esta mañana, y es la discriminación interseccional de las mujeres con parálisis cerebral. Es decir, se conculcan más derechos, se vulneran más derechos cuando, aparte de tener una situación de discapacidad con grandes necesidades de apoyo, se es mujer. Así lo veíamos en la encuesta, veíamos que el doble habían sido vividas por mujeres. No tenemos datos, y lo estamos, para evidenciar exactamente a nivel estadístico y representativo cuál sería la situación si a esto le añado la comunicación aumentativa y alternativa. Pero sí os puedo decir que desde que lleva funcionando el servicio de asesoría jurídica, de las situaciones de discriminación que han llegado hasta la fecha, el 87% han sido vividas por personas que emplean comunicación aumentativa y alternativa. Es decir, estamos ante un porcentaje posiblemente muchísimo más alto, digo posiblemente porque hasta que no sea estadísticamente representativo no se puede afirmar, pero posiblemente mucho más alto que ya la propia situación de discriminación que de por sí se vive por el hecho de vivir con parálisis cerebral. ¿Y qué situaciones han llegado? Voy a poner algunos ejemplos, lo voy a hacer de forma, por supuesto, anónima, pero sí creo que de esta manera se va a poder entender la situación. Una demanda que tenéis las personas con parálisis cerebral en general es el hecho de que cuando vais al médico, la médica no se dirige directamente a vosotros.
y a vosotras. Esto se agudiza enormemente en las personas que utilizan comunicación aumentativa y alternativa. Se agudiza hasta el punto de que incluso no se llega a revertir esa situación, porque una persona que puede tener esa comunicación oral lo manifiesta y puede que la situación cambie. Pero en comunicación aumentativa y alternativa, ese profesional de la medicina no se para a comprender el sistema alternativo, y por el hecho de que tampoco tenemos recursos para que la logopeda le pueda acompañar, pues al final esa información que es estrictamente de esa persona no le está llegando directamente. Voy a poner otro ejemplo. Es un ejemplo vivido por una mujer que emplea comunicación aumentativa y que sufrió un robo. Sufrió un robo y, claro, fue a denunciar ese robo, sobre todo porque quería recuperar su documentación. Y cuando fue a denunciar ese robo a la comisaría, le dijeron que no tomaba nota de la denuncia porque no le entendía. Al final, en esta situación, fue acompañada por su familia y pudo interponer la denuncia. Pero yo os planteo una pregunta. ¿Y si esa denuncia, que no quiero quitarle calado al hecho de un robo, pero ¿y si es una denuncia por violencia? ¿Ocurriría lo mismo? La realidad, además constatada en el Servicio de Asesoría Jurídica, es que sí. Y esto es muy grave. Esto es muy grave. Otra de las situaciones fue vivida por una mujer con comunicación alternativa, fue a abrir una cuenta en un banco y le dijeron que como no hablaba, no tenía capacidad intelectual y que por tanto no le abrían la cuenta. Yo siempre reflexiono, y las personas con parálisis cerebral con las que hablo, esto lo conocéis mucho, que claro, a veces en el imaginario social se ha visto la parálisis cerebral como una tipología de discapacidad intelectual. Esto no es así. Esto no es así. Hay una pluridiscapacidad de base física y no siempre concurre discapacidad intelectual. Y tampoco en aquellas personas que emplean comunicación alternativa. De hecho, muchas veces sucede lo contrario, que tenéis capacidad intelectual plena. Y otro ejemplo al que hacía referencia además Cristina, la mamá de Anne, tiene que ver con la educación. Ahí hemos tenido dos casos en el Servicio de Asesoría Jurídica, un menor y una menor, que querían escolarizarse en ordinaria porque mantenían capacidad intelectual plena. ¿Qué ocurre? Que en ordinaria no hay servicio de logopedia, con lo cual, ¿cómo se va a desarrollar ese lenguaje? Y luego, maestría y adición en lenguaje, que no es estrictamente logopedia, aunque tengan las herramientas para luego poder emplear el sistema individualizado de la persona, lo que ocurre es que dan muy poquitas horas. Con lo cual, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa en la práctica? ¿Sería realmente la mejor de las opciones? Claro, siempre y cuando el resto de los profesionales de educación emplearan el sistema de ese niño o de esa niña, si no, va a quedar excluido. ¿Vale? Y junto a la discriminación no puedo dejar de lado la violencia. Sabéis que en Confederación Aspace pusimos en marcha un canal de violencia contra las mujeres en el que desde su funcionamiento hemos identificado 53 casos de violencia, que son bastantes. Y quiero poner el foco aquí, en los delitos de agresiones sexuales. Es la principal manifestación de violencia contra las mujeres con parálisis cerebral, pero es que además quiero hacer una reflexión. Y es que hay un perfil de víctima, porque las víctimas de violencia sexual son mujeres con parálisis cerebral, con grandes necesidades de apoyo a nivel físico y con grandes necesidades de apoyo a nivel de la comunicación. Aquí el porcentaje es mucho más alto. De los casos que nos han llegado, el 95% emplea comunicación alternativa. Y voy a reflexionar sobre varios aspectos en este sentido. Claro, muchos de los sistemas de comunicación alternativa ni siquiera están contemplando la violencia en sí. Me estoy refiriendo a los pictogramas. Nos dimos cuenta cuando íbamos a hacer el relato de los hechos en el juzgado que es que lo primero que nos faltaba era que los pictogramas contemplaban todas las posibilidades de violencia, porque era prácticamente inexistente lo que había. ¿Eso al final en qué se traduce? Pues prevención, si no lo tenemos ni siquiera en la cabeza de la mujer, ¿cómo vamos a prevenir? ¿Detección precoz? Bueno, es que cuando nos lo consiga decir, igual es tardío.
y sigo, porque empiezo el procedimiento y a la hora del abordaje judicial, wow, a ver cómo trasladamos en juicio. Vinculado con esto, uno de los problemas que nos hemos encontrado es que no se admiten las testificales de las víctimas. Y de aquí nace todo lo que es el reclamo del movimiento asociativo ASPACE en relación con la comunicación aumentativa y alternativa, que se vincula fundamentalmente a dos aspectos. ¿Qué pedimos? Conocimiento social. Se ha nombrado muchas veces, pero yo siempre mantengo una idea y es, ¿realmente podremos hablar de que hemos llegado a que la comunicación aumentativa alternativa sea el vehículo de inclusión cuando se normalice el empleo de los sistemas aumentativos y alternativos en todas las esferas sociales, en todas y cada una, cuando estén en la calle, los sistemas aumentativos y alternativos? Y otra de las cuestiones tiene que ver con, salido el tema de la financiación, claro, pero ¿de dónde nace esto? Pues de que hace falta un reconocimiento expreso de la comunicación aumentativa y alternativa a nivel jurídico. Hemos hecho un avance en esto, y es que el pasado mes de marzo se reforma la Ley General de Discapacidad y por fin se introduce la comunicación aumentativa. ¿Qué ocurre? Y alternativa. ¿Qué ocurre? Que claro, se introduce, pero no queda claro, uno, ¿qué es eso de la comunicación aumentativa y alternativa? ¿Y qué diferentes dispositivos se pueden emplear? Dos, ¿en qué contextos? Que son todos, igual que pasaría con otros, con por ejemplo la lengua de signos, en todos los contextos, eso no queda claro. Y claro, si realmente hacemos un reglamento de desarrollo, que eso sí ya se ha previsto que tendrá que ser como máximo en marzo de 2025, es decir, vamos a acabar reconociendo en condiciones la comunicación aumentativa y alternativa, y necesitamos que las personas con parálisis cerebral lideréis este reconocimiento. Bien, si esto ocurre, va a traer consigo dos otras cuestiones. Tendrá que haber recursos humanos, ¿no? Logopedia. Y claro, ya no valdrá que esa logopedia en la atención temprana esté en algunas comunidades sí y en otras no, sino que tendrá que ser esencial, porque si se le da ese carácter de esencialidad a la comunicación aumentativa y alternativa, así tendrá que ser recogido en la atención temprana. Y la logopedia tendrá que estar presente en el resto de contextos sociales. Igual es que se tiene que normalizar que vaya una persona neutra, por ejemplo, para lo que decía de la relación con el sanitario, con el profesional sanitario, ¿no? Por supuesto, en el acceso a la justicia. ¿Y qué otra cuestión se tiene que modificar? Claro, hablamos de recursos humanos, ¿vale? Logopeda. Y ahora, recursos materiales. Se ha hecho mucha referencia. En el catálogo de productos ortoprotésicos tiene que estar. A día de hoy solo están los lectores oculares. Y encima, los lectores oculares, pues claro, como no terminan de ser vistos como un producto sanitario, pues luego tenemos un problema de competencias dentro de las comunidades autónomas. Unido, también lo mencionaba Soraya, al desconocimiento que muchas veces tienen los profesionales a la hora de prescribirlos. Y con esto nos estamos encontrando en el día a día. Ahora bien, tenemos que pelearlo. Ahora, no solo son lectores oculares lo que necesitamos, lo que componen SAC son muchísimas más cosas. Necesitamos el software, el grid, lo que sea. Necesitamos el hardware, la tablet, el ordenador. Necesitamos la salida de voz. Entonces, de la mano de lo que hemos avanzado, queda por recorrer todo esto. Y solo así podremos hablar verdaderamente de que la comunicación aumentativa y alternativa es un vehículo de inclusión. Por mi parte, hasta aquí, Patricia. Casi nada. A ver si... Ahora voy a poner el vídeo a las compis. Ahí, ya nos vemos. Casi nada, casi nada. Muchas gracias, Ángeles. Sí, bueno, que lo hemos hablado en muchas ocasiones y bueno, y aquí es el foro ahora para ello. Luego, si queréis, en la parte de preguntas y respuestas podemos comentar. Pero bueno, también efectivamente lo que hemos hablado, que se va avanzando, ¿no? Y también hay que reconocer esta parte, que estamos en ello y que por supuesto nos queda mucho por hacer, pero bueno, también hay que,
hay que apoyarse en los logros que vamos consiguiendo. Así que nada, muchas gracias, Ángeles. Y nada, bueno, con esto damos por finalizada la mesa redonda. Pero antes de terminar el seminario, sí que me gustaría compartiros una presentación en relación a un estudio que estamos desarrollando durante todo este año sobre cómo es el acceso y el uso de los SAC de las personas con parálisis cerebral de las entidades ASPACE. Así que si me permitís, voy a intentar hacerlo muy breve para no comernos mucho tiempo, pero sí me gustaría compartiros los avances de este estudio. Así que bueno, sin más, voy a compartirlo. A ver, por aquí. Vale, sí, ¿me podéis confirmar que lo veis, por favor? Sí, vale, fenomenal. Vale, pues como os decía, me gustaría compartir con todos vosotros y vosotras el avance de los resultados que hemos recogido del estudio que estamos desarrollando este año desde Confederación ASPACE, con el que queremos conocer cómo es el acceso y uso de los SAC en las entidades del movimiento ASPACE. Para ello, estamos contando con el apoyo con la consultora Ilunion Accesibilidad, y junto con un grupo de trabajo que lo conforman 8 profesionales de distintas entidades ASPACE, todas ellas expertas en tecnología de apoyo, están participando en el desarrollo del estudio y bueno, aprovecho también este espacio para darles las gracias porque sin ellas no hubiera sido posible el poder realizarlo. Vale, ¿qué vamos a ver? Pues a continuación vamos a ver una breve introducción de este estudio, cuáles son los objetivos establecidos al inicio del estudio, la metodología que estamos llevando a cabo y los resultados que hemos recabado hasta ahora. Vale, esto ya lo he comentado. Como objetivos, el objetivo general de este proyecto es conocer cuál es la percepción sobre el acceso y uso de los SAC de los sistemas aumentativos alternativos de comunicación en las personas con parálisis cerebral y grandes necesidades de apoyo, así como de las familias y los profesionales de las entidades de ASPACE. A partir de este planteamiento, establecimos como objetivos específicos el identificar las principales barreras en el acceso y uso de los SAC de las personas con parálisis cerebral y grandes necesidades de apoyo. Conocer las necesidades y demandas concretas de las personas que hacen uso de con parálisis cerebral, que hacen uso de estos sistemas, así como de sus familias, y elaborar recomendaciones y líneas futuras de trabajo para conseguir esta parte, ¿no?, que menos comentaba Ángeles y que tanto trabajamos por ello, ¿no?, por hacer esta parte de sensibilización y conciencia social sobre la importancia del uso de los sistemas de comunicación y facilitar el acceso a estos sistemas. Como metodología para poder llevar a cabo el estudio, inicialmente realizamos una revisión documental con relación a los sistemas de comunicación y los estudios que hay realizados hasta el momento. Posteriormente, realizamos entrevistas a informantes clave, todas ellas profesionales expertas en sistemas de comunicación. Por un lado fue Clara Delgado, logopeda del CEAPAT, Ángela Vigara, terapeuta ocupacional del CEAPAT, y la doctora Candela Ibermont, también de la Facultad de la Universidad de La Salle, profesora de la Facultad de Educación y Salud. Tras estas entrevistas, con el grupo de trabajo de las profesionales que os comentaba antes, desarrollamos y creamos un cuestionario que está conformado y dividido en 3. Uno dirigido a profesionales que trabajan en las entidades ASPACE con personas con parálisis cerebral, otro dirigido a familias y otro a las propias personas con parálisis cerebral, usuarias de sistemas de comunicación. Hasta aquí es la parte que llevamos desarrollada del estudio y es lo que os voy a trasladar y os voy a avanzar en esta presentación, los resultados obtenidos, que sería como la parte cuantitativa del estudio y nos falta por desarrollar la parte cualitativa, que son las entrevistas a familiares de las personas con parálisis cerebral que ya se han comenzado a realizar
y nos falta desarrollar el grupo de discusión, el focus group de personas con parálisis cerebral que hacen uso de estos sistemas. Cuando tengamos todo, pues ya haremos una nueva difusión de los resultados y os trasladaremos los resultados globales del estudio. La participación en la encuesta, para que sepáis, ha sido de 351 personas en total, 32 personas han sido de personas con parálisis cerebral, 133 familias y 186 profesionales que trabajan con personas con parálisis cerebral de distintas categorías profesionales. Los resultados obtenidos hasta el momento de esos tres cuestionarios, tanto de lo dirigido a profesionales, de familias y personas con parálisis cerebral, de las preguntas formuladas, todas ellas fueron relativas primeramente a los SAC, a los sistemas de comunicación, para conocer el nivel de conocimiento que hay referente a estos sistemas. En otro punto, la capacitación, la formación obtenida tanto por parte de profesionales como de las familias. En un tercer punto, la información relativa a los accesos y al uso que le dan las personas con parálisis cerebral de los sistemas de comunicación y el uso, ¿no? La visión también de profesionales, familias y usuarios y usuarias. Vale, metiéndonos ya en los resultados obtenidos de estos cuestionarios, los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, a los profesionales consultados, todos, absolutamente todos, están totalmente de acuerdo en que la comunicación aumentativa y alternativa es un derecho de las personas con parálisis cerebral, un buen punto de partida en el estudio. Los sistemas de comunicación están de acuerdo en que cubren las necesidades de comunicación cuando hay una dificultad severa, como hemos estado viendo a lo largo de todo el seminario, para poder utilizar el habla, bien porque no existe o porque no se comprende, como hablaba Ángeles, por un tema de porque haya presente una disartria. Y luego los sistemas de comunicación se sustentan principalmente en tres elementos, ¿no? Lo que sería la parte del código, la forma en la que se representa el lenguaje oral, el soporte o producto de apoyo a través del cual se puede materializar, ¿no?, lo que es la parte de la comunicación, y luego la parte de la personalización, porque como bien hemos hablado, cada individuo, y comentaba de manera explícita también Soraya en su presentación, en función de sus capacidades, pues puede requerir un sistema u otro de comunicación. Los resultados como tipos de sistemas de comunicación más conocidos, fijaros en los sistemas basados en símbolos pictográficos o no pictográficos, sería el primero con un 94,32%, y en segundo lugar un sistema combinado con apoyo aumentativo, lo que sería el habla y el apoyo con pictogramas. Estos son los tipos de SAM más conocidos por los profesionales, con un 94 y un 92%, seguido del comunicador sencillo y comunicador secuencial y sistemas combinados. Con respecto a la formación en SAC, de la encuesta se recoge que más de la mitad de los profesionales, el 65%, ha recibido formación en sistemas de comunicación en el último año. Así como las familias, un 51%, y han puntuado en una escala del 1 al 5 con un 4,39 el grado de utilidad de la formación, equiparándose esta, si lo puntuáramos del 1 al 10, con un 8,78, una puntuación bastante alta. Con respecto al acceso a los SAC, refiriéndonos a las dificultades que encuentran los profesionales para implementar el uso, la primera, con un 64,3% puntuada, está la económica, seguida de la falta de tiempo, ¿no?, para esa parte de capacitación y poder familiarizarse con el dispositivo y ponerlo en práctica, y la falta de conocimiento. Seguimos hablando del acceso a los sistemas de comunicación, en la pregunta de si utilizas un SAC, para las personas con parálisis cerebral y las familias, el 51% frente al 49% sí que utiliza un sistema de comunicación. Y las razones por las que las personas con parálisis cerebral no lo utilizan, es el 49%, vuelve a salir por falta de conocimiento, en este caso, o porque considera que no lo necesita, esto en segundo lugar.
las razones económicas en este caso están en un tercer lugar con un 11%. Si seguimos hablando de los resultados obtenidos, en este caso con respecto al uso, centrándonos en los soportes y herramientas más utilizados, el que sale como soporte estrella es la tablet, con un 74,9%, seguido de lo que sería el software o aplicación. Han salido distintos dispositivos y comunicador de bajo coste y tablero, con un 63,3% en tercer lugar. Con relación a lo que son los productos de apoyo, los más utilizados, están los pulsadores, que antes veíamos también a Tamara utilizarlo, seguido, por supuesto, de los brazos articulados como soporte, que esto es fundamental para poder facilitar, ¿no?, un buen acceso a las personas que lo necesiten, el ratón adaptado y el ratón de seguimiento ocular, entre otros. Como tipos de sistemas de comunicación más utilizados, en este caso sale el sistema basado en pictogramas o imágenes y el combinado con apoyo, que también salía en el anterior resultado, que os lo ponía en la anterior diapositiva. En cuanto a los obstáculos a los que se han enfrentado las personas con parálisis cerebral para utilizar este sistema de comunicación, en primer lugar vuelve a salir el precio elevado de los productos con un 56,9, seguido de las dificultades en generalización de poder usar ese sistema de comunicación en distintos entornos. Como veis, en tercer lugar, la complejidad para poder aprenderlo. La valoración de la efectividad del sistema de comunicación que utiliza una persona con un parálisis cerebral para comunicarse lo han valorado con un 3,72 sobre 5, lo que vendría siendo, si puntuáramos sobre 10, un 7,44. Consideran que es efectivo el sistema de comunicación que utilizan para poder comunicarse con personas que no, de su entorno habitual, que no utilizan comunicador. Como satisfacción de la familia, si os fijáis, tanto los resultados, la puntuación que ha dado la familia como las personas con parálisis cerebral es muy, muy pareja, ¿vale? Y lo puntúan con un 4,21 en el caso de las familias frente a un 4,20, que es casi igual, como podéis ver. Lo que vendría siendo un 8,42 si puntuáramos sobre 10, o sea que están bastante satisfechos con el sistema de comunicación que utilizan. Y bueno, como conclusión, sí que como propuestas de mejora que nos planteamos de los resultados que hemos obtenido hasta ahora, porque como ya os comentaba, esto es un avance, todavía hay que terminar el estudio completo y tenerlo completo. Pero bueno, de los resultados obtenidos hasta ahora sí que nos planteamos el continuar trabajando, ¿no? Porque se cumplan los derechos de las personas con parálisis cerebral, como comentábamos con Ángeles, en este caso con el acceso a la comunicación a través de acciones de sensibilización y de conciencia social. Seguir capacitando y seguir formando de manera inicial o bien reciclándonos, ¿no?, tanto a familias como a profesionales que intervienen en el proceso de comunicación con las personas con parálisis cerebral, usuarias de sistemas. Ampliar las ayudas económicas para poder acceder a los sistemas de comunicación. Habéis visto que es uno de los puntos más, bueno, que han salido como en varias ocasiones en la parte de resultados, ¿no?, necesarios. Y facilitar más vías económicas, ¿no?, dado que es, pues eso, uno de los principales obstáculos para poder acceder a la alta tecnología. Conseguir incluir los productos de apoyo, software, hardware de comunicador, sintetizador de voz, lectores oculares, bueno, ya lo hablaba Ángeles también, en todos los productos necesarios en lo que sería el catálogo ortoprotésico. Renovar la normativa para conseguir que las personas con parálisis cerebral sean escuchadas tanto en juicios como en cualquier intervención y tratamiento que necesiten y precisen. Y bueno, por último, ampliar los equipos profesionales, que también comentaba Ángeles, de comunicación aumentativa y alternativa, la inclusión de la figura del logopeda en atención temprana, en etapas educativas y facilitar su formación continua. Bueno, y hasta aquí, de manera resumida, porque si no nos vamos de tiempo, hasta aquí el avance de los resultados del estudio, dejo de compartir. ¿Vale? Y bueno,
el estudio, como os digo, tenemos previsto finalizarlo para noviembre más o menos, entonces bueno, os mantendremos informados y divulgaremos los resultados para que podáis tener esa visión completa del estudio. Así que bueno, sin más, vamos a dar paso a las preguntas y respuestas. Si podéis las compañeras poner a todas las ponentes en pantalla, por favor. Sí, como dicen mis compañeras, en pantalla os va a ir saliendo el cuestionario, que es muy importante para nosotras, ¿vale? Que lo respondáis. Os lo agradecemos. Vale, ya estamos todas. Y nada, ahí Cristina, si te parece, Cristina y Olga, nos vas lanzando las preguntas, porfa. Nos han hecho dos preguntas por el canal de preguntas y respuestas. La primera es Fadel el Canlichi. Le pregunta a Tamara cómo te comunicas mejor. ¿Te gustaría cambiar tu tono de voz según tu estado de ánimo? La primera, ¿cómo te comunicas mejor? De las tres formas que hemos visto que tienes, de formas de comunicación, ¿cuál es tu preferida? Vale. Tamara dice que su forma preferida es de forma oral. ¿Y te gustaría que en este caso, ahora yo que soy la que está hablando por ti, pusiésemos diferentes tonos de voz a tus diferentes estados de ánimo? ¿No? Si estás enfadada, ¿no te gustaría que yo hablase enfadada por ti? No. Tenemos otra pregunta de Cristina Martín de Francisco, que pregunta si los entornos son accesibles a nivel de comunicación, las cartas de los restaurantes, etcétera. Bueno, ahí yo creo que tanto Silvia, si quieres responder. Sí, la carta me lo he tuerto. Alguno me ha oído. No, está así. Falta la pistola. Y lo vale. No. Al día de hoy, si hay, es muy poco. Muchas gracias, Silvia. Creo que me estaban comentando las compañeras que no había más preguntas. No sé si hay... Es verdad que, bueno, terminábamos ahí media, nos hemos pasado un pelinín, pero vamos bien en hora. Si queréis, si alguien quiere preguntar algo, comentar algo, también no tiene por qué ser solo preguntar. Si queréis que comentemos algo en relación a tanto accesibilidad como comunicación que hemos estado comentando, pues podemos hablar... comentarlo, debatirlo.
Reba nos compartía por el chat que hay una opción para que las cartas de los restaurantes sean más accesibles. Nos la ha compartido por ahí. Y efectivamente, quería aprovechar eso para recordaros que os enviaremos un correo electrónico con todo, con tanto el seminario grabado, los materiales y todo lo que hemos tratado. Gracias a ti, Iván, y a todos los que estáis en la parte de Latinoamérica, que sabemos que vamos con otro horario, así que gracias por el esfuerzo. Bueno, pues si no hay nada más, si queréis, no sé, alguna de las ponentes queréis aprovechar para comentar algo. Bueno, una cosa. Adelante. Es que, a ver, en la casa y en la virtualte, hoy hay un código. Entonces, eso no es accesible, pero no es como tal, sino que es para todas las personas. Eso podría ser Silvia está comentando que las cartas de los restaurantes no son accesibles para todas las personas y que eso puede ser bastante limitante. Sí, efectivamente. Gracias, Silvia. Vale, pues muchas gracias a todos vosotros. No robamos más tiempo que, bueno, para una vez que terminamos así, más o menos en hora. Así que nada, daros las gracias por haber estado en este segundo seminario. Sabéis que estamos en semana grande para nosotros, mañana es el gran día y todavía tenemos el congreso presencial para todos aquellos que podáis asistir. Así que nada, con los que podamos vernos será estupendo. Y muchas gracias por estar aquí, por supuesto, dar las gracias a todas las ponentes, que bueno, ahora viéndose así como en una fotografía, me encanta, y ha sido para mí muy, muy, muy interesante y muy emocionante, así que nada, doy las gracias. Gracias a todos. Nos vemos. Gracias a ti, Fabri. Chao. Un abrazo. Gracias.